Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana, donde nos damos cita como cada día a partir de las 8 p.m. para hablar de fútbol dominicano. Aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona, aquel que nos hace tilín en los corazones. Y reciban un saludo de este seguro servidor, Xavier Cadalso. Y ayer faltó a su cita, pero hoy está con nosotros de nuevo, Rowell Castillo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo tú estás? Buenas noches. Buenas noches, Xavier. Pues nada, un placer estar aquí en un día no habitual, ¿no? En el día de hoy, día martes, pero como siempre presente todas las semanas en tu programa. Para mí es un placer el tenerte en sintonía y, como no, pues para hablar de nuestro fútbol, ¿no? Que hemos tenido una jornada que ahora pues la supervisaremos por encima, porque tuvo de todo, ¿no? Tuvo esperanza para unos, derrotas desalentadoras para otros, ¿no? Algunos que han perdido ya el tren para poder engancharse a esa clasificatoria para semifinales, otros que todavía están amarrados a un poquito de ilusión, y cuando hay esperanza es lo último que se pierde, pero también con la última hora de nuestro fútbol dominicano, ¿no? De lo que está pasando pues día a día, hora a hora, jornada tras jornada, minuto a minuto, y que sin duda pues nos hace pues ver a veces las perspectivas de que en ocasiones si se hicieran bien las cosas, pues no se tendría que llegar a momentos álgidos como, por ejemplo, Jarabacoa Fútbol Club pasó por la semana pasada, ¿no? Un equipo que tenía problemas de cobro, saltó a la luz pública a través de nuestro programa esa incidencia que tenían. Los jugadores del patio llevaban 2 meses sin cobrar, el cuerpo técnico pues 3, y bueno, a día de hoy tenemos que decir, Rowell, de que hay una buena noticia. Los componentes que estaban sin saldar de Jarabacoa Fútbol Club, pues gracias al señor ya tienen en su cuenta lo adeudado hasta el momento. Yo diría que eso sí que es una buena noticia, ¿no? Es una gran noticia, Xavier, es una muy buena noticia. Al final son 2 meses sin cobrar, ¿no? Son profesionales, esto para ellos es su trabajo, y tendrán también sus deudas y sus pagos, ¿no? Sus pagarés, con lo cual eso es muy difícil de aplazar, ¿no? Con lo cual es una muy buena noticia también para el fútbol dominicano en sí, que esta situación a pesar de que se haya dado, ¿no? Que se haya resuelto en cuanto se ha alzado la voz, ¿no? Yo creo que bueno, Xavier, fue una sorpresa bastante grande, ¿no? Porque yo sí veía a Jarabacoa un club que en todas sus instancias
parecía que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Aunque ciertamente tengo que decir que no todo es culpa del club, ¿no? Porque al final el proceso de pago, en este caso, iba más por parte de un político, ¿no? Que no cumplió durante este tiempo, pero bueno, es una muy buena noticia para el fútbol dominicano y para todo el equipo y la ciudad de Jarabacoa, ¿no? Que se haya subsanado este percance, ¿no? Yo creo que sí, porque además tú ten en cuenta, como bien apuntabas, los hombres que practican a nivel profesional pues el fútbol en República Dominicana, como en cualquier parte del mundo, evidentemente tienen sus compromisos familiares y aunque sean jóvenes, pues hay algunos que son padres de familia, otros que la familia depende de ellos, y sin duda pues lo que no se puede hacer es jugar con el pan de nadie, ¿no? Es muy, muy traumático de que llegue el día de que tú tienes que percibir tu salario y de que, hombre, se puede entender en alguna ocasión, como hemos visto aquí los casos, por ejemplo, de Moca Fútbol Club, que a veces se reclamaban atrasos o falta de pago por 3, 4, 5, 6, 7, 10 días, pero eso yo no lo diría como una incidencia de impago, ¿no? Lo que sí que es una incidencia de impago es esta casualidad que ha pasado en Jarabacoa Fútbol Club y como vemos que también ha pasado en otros equipos. Tenemos información, pero no confirmada, de otros equipos que están pasando por la misma tesitura, pero evidentemente ante que los jugadores o los cuerpos técnicos no se pongan en contacto con nosotros y tengamos fehacientemente esa información de que es así, yo no lo voy a hacer público en absoluto porque yo quiero tener las noticias contrastadas y no me gusta el trabajar con chismología, ¿no? Porque la chismología yo creo que no está hecha para un periodista, sino está hecha pues para gente que puede vivir del chisme, ¿no? Pero independientemente de eso, está claro de que esta tesitura no se tiene por qué vivir. Lo que pasa que yo a todos los jugadores y directores técnicos que hay en el fútbol dominicano les diría de que tienen la suerte o el privilegio, al menos esta temporada, si no nos ha engañado la comisión normalizadora y si no nos ha engañado la LDF, porque bueno, tienes que poner un interrogante porque yo tampoco he visto documentación, porque también decían de que todo el mundo estaba saldado y todavía hay por ahí jugadores pendientes de ligas anteriores o de jornadas anteriores que están pendientes de cobro, ¿no? Pero si no nos han engañado y todo el mundo depositó el aval de 2 millones y medio de pesos, yo le diría a esos jugadores, a esos directores técnicos, que en principio deberían de estar tranquilos, ¿no? Y bueno, cuando se produce una incidencia de este tipo, por ejemplo, como la que se ha producido en Jarabacoa, no tienen por qué esperar tanto tiempo. Al momento que pase un mes, pues ya tendrían que al menos advertirlo a la Federación y a la LDF y a través de ahí yo diría de que ellos tendrían que denunciar el hecho, porque ese aval, si es cierto que se depositó en la Federación y en la LDF, les debe de garantizar el sustento económico, y la preocupación debería de ser pues para los clubes, que entonces sí que entran en incidencia de impago, ¿no? Y entonces, bajo ese hecho, la Federación y la LDF, digo la Federación y la LDF porque hoy por hoy, en esta competición que se está celebrando, todavía son una sola entidad, ¿no? Y entonces, tanto uno como la otro, en el próximo futuro, tendrían que determinar si se produce el descenso o no del equipo de categoría a esa segunda división hipotética que en algún momento se va a crear, ¿no? Sí, de hecho yo creo que esta temporada fue una de las grandes noticias, ¿no? De la liga, ¿no? Que hubiera ese aval económico que daba pie a pensar que este tipo de cosas no se iban a producir, y de hecho no se han producido hasta este momento, ¿no? Que para mi sorpresa se dio en el club de Jarabacoa. Ya hemos dicho cuáles han sido las circunstancias, ¿no? Pero aún así, como tú dices, Javier, yo estoy de acuerdo en que bueno, ya cuando esta situación empiece a pasar, ¿no? Que se empiecen a dar estas problemáticas, y si no hay una solución
una solución inmediata, se hable con la Liga, porque al final para eso están ahí, ¿no? Yo creo que la Liga o la Federación tienen que tener mucha más implicación en este sentido. No, no digo que no lo estén teniendo, porque a lo mejor sí lo están teniendo, pero tampoco ha sonado, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo están ahí para eso. Y no creo yo que si se empieza a dar esta situación, ¿no? Ellos que presuntamente tienen este tipo de hablar, lo primero que van a hacer es evidentemente averiguar con los clubes, ¿no? Y a partir de ahí, decidir qué medidas se empiezan a tomar, ¿no? Pueden ser medidas disciplinarias contra el club, ¿no? O medidas de sanciones económicas. Y aparte, contribuir al pago de lo adeudado a los jugadores, ¿no? Con este aval que, en teoría, ¿no? Siempre lo ponemos entre comillas, han ejercido los clubes al inicio de la temporada, ¿no? Yo creo que es una situación grave que por suerte ya está subsanada. Sabemos de otras situaciones que vienen de antes, ¿no? Que a lo mejor que alguna de ellas también está en proceso judicial, ¿no? Entonces, otra cuestión es que la asociación de jugadores tiene que ir de la mano, ¿no? Un poco con todo este proceso y tiene que estar muy pendiente y pronunciarse en estos casos, ¿no? Lo que pasa es que la asociación de jugadores, la asociación de futbolistas, yo creo que estamos viviendo un momento arduamente delicado, ¿no? Y arduamente delicado porque hace unas fechas su presidente, el señor Jordi García, él anunciaba su dimisión del cargo y, bueno, coincidió esto con el viaje que él tenía para España a ver a su mamá que estaba malita y bueno, se encontró con la tesitura de que él presentaba la dimisión aquí en República Dominicana y se quedaba al cargo de la asociación, o la persona que era más visible de esa asociación era el señor Felipe García, ¿no? Entonces todo parecía que estaba en tránsito entre la Asociación de Futbolistas con la Federación Dominicana de Fútbol para llegar a ese reconocimiento por parte de la Federación, de la Asociación de Futbolistas, porque todos sabemos de que el año pasado pues hubo un entente entre la Federación y la Asociación de Futbolistas, que el señor Félix Ledesma, por unas declaraciones que hizo, luego se vio obligado a través de una sentencia judicial a reconocer a la Asociación de Futbolistas, ¿no? Y entonces, bueno, pero ahí hay un dime y direte, pues que no se sabe exactamente cuál es el momento actual de esa Asociación de Futbolistas. Ahí está en la tesitura también de que si quiere entrar, yo digo por las informaciones que tengo, luego espero que algún día pues desde la asociación, bien sea el señor Jordi García o sea la persona que esté al frente ahora mismo, que no sabemos quién es, pues de un comunicado o de unas explicaciones para saber si todos esos requisitos que está exigiendo la Federación Dominicana de Fútbol los van a cumplir ellos o los dan que ya los tienen cumplidos. En principio ellos requieren, por la información que yo tengo, de que tienen que hacer elecciones como en cualquier tipo de asociación vinculada al mundo del fútbol en República Dominicana, que esas elecciones evidentemente tiene que haber, se tiene que nombrar un comité ejecutivo, el cual tiene que nombrar un presidente, ¿no? Y por las leyes dominicanas ningún extranjero, o sea, ninguno de los que somos extranjeros podemos formar parte de esos comités ejecutivos ni partes de esa presidencia, ¿no? Entonces, por eso digo de que sería bueno que desde la Asociación de Futbolistas, en primer lugar, se aclare si el señor Jordi García todavía está al frente o no está al frente, si van a haber elecciones o no van a haber elecciones, o qué situación se va a crear, porque tampoco sé
porque el tema jurídico normalmente lo llevaba el señor Felipe García, si ahora mismo los futbolistas tienen ese amparo jurídico que tenían hasta el momento, o han quedado un poco de la mano de Dios, aunque el señor Felipe García, en una conversación que yo mantuve con él la semana pasada, me comentaba de que había un compañero que también era abogado, que podía seguir o seguía ofreciendo amparo jurídico a los jugadores en caso necesario. Pero es una situación un poco confusa que sería bueno que desde la asociación pues se explicara, porque bueno, estamos en un momento de transparencia, estamos en un momento de llegar a organizar todo el fútbol dominicano, y si la asociación de futbolistas tiene que estar tal cual está en la actualidad y cumple, según ellos, pues las normas que han de cumplir, pues yo supongo que entonces lo que tendrán que hacer será asentarse con la federación, limar las asperezas que hay, porque existen, todos lo sabemos, que hubo un acercamiento hace unos meses, ¿no? Y si ese acercamiento sigue adelante, pues sería bueno de que todos lo supiéramos, y además que se produjeran esas elecciones. Y sería importante también porque una asociación de futbolistas reconocida por la federación tendría parte del nuevo comité ejecutivo de la Federación Dominicana, lo mismo que la tiene la LDF, ¿no? Entonces evidentemente tendrían su voz y voto para nombrar el próximo comité ejecutivo, y también supongo que lo mismo que la LDF deberían de formar parte de ese comité ejecutivo. O sea que fíjate tú hasta dónde puede llegar las consecuencias o no consecuencias de esta situación que se está viviendo en estos momentos, que es un poco extraña, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ellos tienen que pronunciarse y por lo menos decir un poco cómo están establecidos, ¿no? Porque realmente han creado muchas dudas ahora mismo. Realmente no se sabe el estado de la asociación de futbolistas, si está funcionando, si no está funcionando. Hemos visto que el señor Jordi García públicamente anunciaba, ¿no?, que dejaba de ser el presidente de la asociación de futbolistas, y luego le hemos visto un acto que él mismo había publicado, ¿no?, firmando como presidente de la asociación de futbolistas. Hemos visto que la cara visible, como repetías, era el señor Felipe García, ¿no?, que luego muy, muy poco después de esta publicación, creo que fue el mismo día. A los 10 minutos fue de que cuando se vio la publicación, o a la media hora de que Felipe García planteaba su dimisión, y yo incluso me puse en contacto con el señor Felipe García preguntando si era a consecuencia del tuit ese que había publicado el señor Jordi García haciendo alusión de que él era el presidente de la Federación Dominicana, ¿no? En primer lugar tengo que decir que el señor Felipe García mostró mucha sorpresa cuando vio este tuit firmado como presidente de la asociación en esa visita que el señor García tuvo en Barcelona con el presidente de la Asociación de Entrenadores de Cataluña o algo así. Él mostraba muchísima sorpresa. Yo le preguntaba si cuando estuve comentando con él, si el señor Jordi García todavía era presidente de la asociación. Me dijo de que bueno, él entendía que no, porque había presentado su dimisión, aunque esa dimisión la había presentado de forma verbal y no de forma documental. Entonces, claro, hasta que tú no presentas un documento respaldando esa dimisión, pues se puede entender de que en cualquier momento te puedes retractar y puedes dar un paso atrás, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que ha dejado, ha dejado muchos interrogantes, y evidentemente si no se cumplimenta, ¿no?, este acto que lo ha hecho público de renuncia a la presidencia de Asofutdom, deja muchos interrogantes, ¿no? Entonces, hasta ese momento la cara pública era Felipe García, ¿no? Y de momento nos hemos quedado en un vacío, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si la asociación está funcionando
con todos sus actores, si realmente, si ahora mismo solo hay una persona, si hay varias, si hay, o sea, realmente nos hemos quedado de desconocimiento y ante esta situación de Jarabacoa tampoco, tengo que confirmarlo, pero creo que tampoco he visto ningún pronunciamiento, ¿no? Aún así, yo creo que son actores importantes, ¿no? O cualquier asociación de futbolistas que represente a los jugadores, ¿no? Son actores importantes y yo creo que ya ha pasado tiempo, ¿no? Para que a lo mejor se había un poco de jaleo, establezca un poco, ¿no? Y yo creo que es el momento de que haga un comunicado y de que digan realmente cómo está la situación, ¿no? O si se han podido comunicar con el señor Jordi García, ¿no? Que a pesar de haber hecho la renuncia pública, ¿no? De completar el proceso, ¿no? Uh-huh. De todas maneras es un tema que le vamos a ir dando seguimiento en esta semana porque yo creo que es importante. Muy importante porque además vamos a entrar en proceso electoral para el mes de diciembre, pues se va a nombrar un próximo comité ejecutivo y sin duda alguna es un factor muy importante de que los futbolistas estén representados dentro de la comisión normalizadora, ¿no? Entonces, no es que me está llegando una información porque se está aludiendo a un hecho esta tarde en redes sociales y me están confirmando de que no es eso, pero bueno, lo acabaré de confirmar luego una vez concluido el programa. Entonces es un actor de este circo muy importante porque además son los actores principales conjuntamente con los clubes, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero que nadie se lo tome mal ni nadie se entienda de que esto es un ataque a nadie, simplemente es una conversación que estamos teniendo aquí dos comunicadores y en la cual entendemos de que es una situación que se tiene que aclarar y si el señor Jordi García es el presidente de Asofutbol, el señor Jordi García tiene que entrar dentro del comité ejecutivo de la federación y tal, pues que se sepa, que se haga, que se gestione, porque yo creo que lo que es anormal es la situación actual, ¿no? De que hay un enfrentamiento, porque además es público que en muchas ocasiones el señor Manuel Luna lo hemos visto pues en enfrentamientos públicos a través de las redes sociales con el señor Jordi García, con el señor Manuel Luna, pues que acaben de limar las asperezas y que se dé un paso al frente y de que el futbolista dominicano esté al 300 por mil reconocido en todos los aspectos, en todos los estamentos de nuestro fútbol dominicano, ¿no? Sí, porque al final precisamente el que pierde es el fútbol dominicano y el futbolista dominicano, ¿no? Con este tipo de dimes y diretes, de dudas y de incongruencias, ¿no? Yo creo que al final, como hemos dicho, son actores necesarios, ¿no? Yo creo que se tienen que establecer por fin, quedar todo aclarado, hacer un pronunciamiento, ¿no? Y saber que por parte de los futbolistas, saber que efectivamente esa asociación está funcionando, está andando y en caso de que tengan cualquier tipo de inconveniente, pues están disponibles, ¿no? Correcto. Luego ya dejamos el tema de la asociación de futbolistas, ¿no? Del tema de la problemática, del tema del impago y demás, ¿no? Quiero contestar antes a un seguidor en redes sociales que nos está haciendo una pregunta, a un Nano Alexis que nos está preguntando de que le gustaría saber cuántos extranjeros pueden jugar en la Liga Dominicana este año, ¿no? Este año están reconocidos 6, ¿no? Que pueden estar jugando con cualquier club como refuerzo, ¿no? Pero les tengo que decir, abrir el interrogante de que, y además yo lo comentaba en el programa de ayer, de que se está hablando por parte de los clubes de la LDF de subir a 7 participantes extranjeros o refuerzos, como se llaman aquí, para la próxima temporada, porque está claro de que si esos extranjeros que se deben de adquirir con este salto que se quiere dar en la LDF son de calidad, tiene una doble vertiente, ¿no? Vamos a tener el perjuicio
en todo caso, de las selecciones, ¿no? Porque van a tener los directores técnicos una posibilidad menos de alinear en el once inicial a gente del patio, pero luego por contra se tiene que tener en cuenta de que se puede mejorar un poco el nivel del espectáculo en la LDF, y hoy por hoy, Rowell, lo que necesitan los clubes de la LDF es que, bueno, se genere lo antes posible pues un retorno económico, porque después de estos 5 años, ya empezaremos el sexto, esta LDF hasta ahora ha sido totalmente una ruina, ¿no? Yo creo que es un tema complejo, Xavier. Yo creo que es esta temporada, o sea, el año que viene, la temporada que viene, tiene que ser la temporada en la que empiecen a entrar capital, ¿no? Tiene que ser la temporada, o por lo menos en la que entre algún que otro patrocinador importante, ¿no? Yo creo que después de las iniciativas de cambio de la liga, ¿no? Después de la organización que se ha hecho, después de a pesar de los líos que se están manteniendo en la federación y que se intenta hacer mucha bulla por ahí, ¿no? Pero realmente se ha conseguido una estabilidad, se han conseguido hacer muchas cosas bien, ¿no? Otras cosas se tienen que mejorar, ha habido errores también, pero sí es verdad que el proyecto tú lo visualizas a futuro y se ve un pico positivo, ¿no? Se ve un progreso. Entonces, aparte de eso, nos consta de que va a haber un trabajo de venta, ¿no? De la liga por parte de la nueva liga. Entonces, yo creo que no puede ser sostenible el que la liga siga perdiendo dinero a este ritmo durante los próximos años. O sea, tiene que haber una entrada de liquidez, pero es que si no, no van a venir mejores futbolistas, los equipos no van a invertir tampoco en infraestructuras, ¿no? Y yo creo que es un poco una bola que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Yo creo que si los equipos en sí, los mismos futbolistas, ¿no? El pago para los mismos futbolistas, aunque es algo que tiene que estar asegurado, ¿no? Pero bueno, es algo que también lo genera. Entonces, yo creo que de una vez por todas, este año había muchas dudas por parte de los patrocinadores, ¿no? De algunos patrocinadores que tenían la intención, pero que todavía, como estaba el proceso regulatorio, ¿no? Al parecer, pues eso, tenían muchas dudas, ¿no? Y se supone que el año que viene tiene que ser el primer año en el que se empiece a ver lo que va a ser el fútbol dominicano, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, Xavier. Ya me voy con el tema de los extranjeros. Para mí, deportivamente, no es una buena noticia. O sea, no es una buena noticia porque, de momento, los grandes fichajes que se han hecho, no, desde mi punto de vista, no han dado ese gran salto de calidad de la liga, ¿no? Entonces, yo diría que tú fíjate una cuestión, ¿no? Porque está bien ser bohemios, ¿no? Pero ser bohemios con un poco de coherencia. Tú imagínate en España, por ejemplo, que es la liga que yo he parido, o sea, he mamado durante siempre, ¿no? Desde mi niñez, ¿no? Pues al principio, pues no existían los jugadores extranjeros, bueno, por el régimen político que teníamos en el país, ¿no? Luego se empezó a hacer la apertura y al principio venían tres, que eran tres refuerzos los que podía tener cada equipo, y nos empecemos a dar cuenta de que esos extranjeros que venían del exterior, que normalmente se iban al Madrid, al Barça, pues pero bueno, daban espectáculo y llenaban estadios, ¿no? Porque además, claro, eran extranjeros de calidad, porque eran extranjeros contrastados y que valían su dinero y te llenaban, te llevan en estadios, ¿no? Pero aún así, luego pues se fue abriendo, después de la entrada del mercado común y tal, pues se fue abriendo el abanico, y bueno, tenemos ahora de que podemos en la Liga Española, por ejemplo, pueden haber tres o cuatro extracomunitarios
comunitarios, ¿no? Y el resto pueden ser comunitarios, y porque hoy en día se entiende que casi bien todo el mundo que pertenece al mercado común pues tiene, es un mercado libre, ¿no? Y por eso pues en España pueden haber jugadores de cualquier liga europea y no cuentan como jugadores extranjeros. Pero tú fíjate que desde que hemos tenido la apertura internacional, que también España ha empezado o empezó a exportar jugadores, es cuando con el tiempo se ha empezado a vivir, yo diría que la miel y los triunfos de la selección española, ¿no? Porque esos jugadores que salían al exterior iban ganando pues chance, iban ganando experiencia, iban ganando profesionalidad. Y aquí podemos vivir más o menos una situación bastante, bastante similar, ¿no? Porque aquí, con la camada importante que tenemos ahora de muchachos del patio, que sin duda alguna, por desgracia para el fútbol dominicano, lo vamos a tener muy poco tiempo dentro de nuestros estadios, porque evidentemente van a dar el salto internacional, ¿no? Pero si eso, esos muchachos que están ahora en resurgiendo en el fútbol local, que evidentemente que van a salir muchos más, porque los niños que ahora ya fluyen en el fútbol dominicano, pues ya empiezan con una preparación que antiguamente no se tenía, ¿no? Si eso se compagina perfectamente con los jugadores que van a salir al exterior o que están saliendo al exterior, y con los chicos que tenemos aquí y con lo que nos enseñen los jugadores que vengan de fuera, yo creo que el fútbol dominicano puede dar un salto no solamente a nivel de la LDF, sino también a nivel de selecciones todavía mucho más importante, porque nuestros jugadores van a estar mucho mejor preparados, ¿no? Sí, a ver, es un hecho que si te rodeas de jugadores con otros automatismos, con jugadores de mayor nivel, ¿no? Evidentemente, tu liga tarde o temprano va a acabar y tus jugadores van a acabar adaptándose a ese nivel, ¿no? Con lo cual, es buena esta tesitura. A mi modo de ver, yo creo que a nosotros nos toca en un estado muy temprano, ¿no? El implementar a lo mejor el agregar un futbolista extranjero más. Pero tampoco es algo tan grave, ¿no? Porque al final de 6 a 7 tampoco es una diferencia brutal, ¿no? Con lo cual yo entiendo que sí, que la liga si apuesta por la mejoría, si apuesta por el traer a gente cada vez de más calidad, ¿no? Evidentemente el fútbol dominicano va a despegar, ¿no? Y se va a consolidar como una de las mejores ligas del Caribe, que es lo que esperamos, ¿no? Que sea la mejor liga del Caribe. Así que bueno, veremos a ver, porque hay muchos interrogantes todavía, es muy pronto, ¿no? Todavía todos son previsiones. Veremos a ver cómo se desarrolla todo el proceso de establecer la liga para el año que viene, ¿no? Aquí lo que pasa es de que, claro, uno va teniendo la información casi bien pues con cuentagotas, ¿no? Te van dando la información pues como pueden, porque todavía se está regenerando toda esta liga y se está asentando las bases y se está negociando con empresas extranjeras, no para que vengan a patrocinar la liga ni para comprar la liga, pues como muchos están interpretando por ahí, ¿no? Sino que vienen para informar de las experiencias que han tenido en su país, para que se realicen cosas en República Dominicana diferentes a lo que, por ejemplo, se ha hecho en el país de origen, porque salieron mal y esa experiencia negativa ya la han vivido, para que aquí no se reproduzca, ¿no? Pues independientemente de eso, lo que está muy claro es de que la liga hoy por hoy quiere apostar de que el tema de competición, ellos saben de que tiene que durar de febrero a noviembre. Y bueno, y tenemos que mentalizarnos que por muchos que quieran o queramos hacer el equivalente a que sea paralela
a la liga europea, pues nosotros estamos aquí en otro continente, estamos en otra tesitura y aquí pues nos hemos adaptado a este tipo de competición, y yo creo que eso va a costar muy mucho el cambiarlo, porque además, queramos o no lo queramos, estamos en un país beisbolero, de que el fútbol todavía falta, yo diría que al menos una década para que se equipare. Digo una década, que se equipare más o menos a la fanaticada el fútbol con la del béisbol, y entonces cuando llegue ese punto, quizá sí que podremos empezar a pensar de cambiar pues calendario y de quizá de hacer otro tipo de competición, porque además en esta zona del continente, lo que es la liga regular casi bien no se lleva. Nosotros estamos acostumbrados a las ligas regulares que se hace en toda Europa, ¿no? Pero es que esto no es Europa, esto es América, ¿no? Y estamos en el Caribe y estamos influenciados, quieras que no, por la MLS, y estamos influenciados, como no, pues por toda la competición, pues que se hace en Argentina, que se hace en Panamá, que se hace en México, en todos los sitios. Y aquí, señores, queramos o no, hay trofeos de apertura, hay trofeos de clausura. Y luego está el medio invento este que hemos hecho aquí en República Dominicana, de tener una liga regular y luego hacer unas semifinales, pues para darle más chance de emoción a la cuestión, que bueno, a algunos les puede gustar más que otros, pero fíjense de que aquí se ha buscado una adaptación en la cual se premia al equipo campeón de la liga regular, cosa que se reclamaba insistentemente en las primeras temporadas. Ahora que se hace, ahora ya parece que no está bien, porque luego ahí tiene que haber un supercampeón, y ese supercampeón pues no merece, o yo qué sé, el chance, o sea, siempre es darle la vuelta a la lógica, ¿no? Para adaptártela a ti mismo, ¿no? Y bueno, el año que viene vamos a tener el campeón de la liga regular, y luego vamos a tener el campeón de la LDF, que se va a determinar pues en el partido de la final, porque se va a hacer un copia y pego de lo que se hacía la temporada pasada. Esto es lo que la tesitura que se tiene para competir de febrero a noviembre, ¿no? Y es ahí donde vamos a ir a parar en esta nueva LDF, evidentemente mucho mejor respaldada en los terrenos de juego, porque para eso se está negociando la gerencia y de los campos de fútbol. Los equipos profesionales están intentando buscar campos paralelos para aquellos equipos que ahora están ocupando sus estadios, y ellos mismos practicar durante la semana y dejar el estadio principal para el evento deportivo del fin de semana, como se hace en todo el mundo, que tienen evidentemente estas posibilidades, y se está mirando de regularizar pues también ese aspecto de mercadeo y de esos ententes y esos acuerdos a través de gobierno, a través de municipios. Bueno, se está intentando de ir deprisa y corriendo en un trabajo que ya teníamos que tener hecho, porque esta liga ya tiene 5 años, pero bueno, que se ha empezado, como aquel que dice, a trabajar ahora, ¿no? Sí, es que realmente yo tengo la sensación de que es esa, ¿no? Porque antes se veía que al final se dejaban llevar un poco por la ola, ¿no? Yo creo que, a propósito de lo que tú decías, que es una buena noticia, y realmente lo has explicado tú muy bien, ¿no? Estamos en un país y en una zona geográfica en la que tenemos las peculiaridades que tenemos, ¿no? Y sabemos que estamos en un país que es beisbolero, o sea, es un país en el que el deporte principal es el béisbol, el segundo es el baloncesto, pero el fútbol dominicano se puede hacer un hueco ahí perfectamente. De hecho, es un deporte que va en crecimiento, ¿no? Que se ha establecido en muy poco tiempo. Pero ahora mismo no puedes competir a nivel de patrocinio, a nivel de llamamiento a esos grandes inversores, ¿no? Locales, sobre todo, con estos deportes, ¿no? Lo ideal es eso, es tener una liga de una liga larga, que era lo que pedíamos, de febrero a noviembre, y que sea una liga que no coincide en el calendario, ¿no? Por todos los aportes económicos y no económicos que pueda tener para el fútbol dominicano, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy acertado, ¿no? Yo creo que
ahora mismo no estamos en las condiciones. Y lo que sí es una otra buena noticia, ¿no? Es que definitivamente ha quedado claro de que tiene que ser una liga larga, Xavier. Yo creo que si vamos en ese camino, el fútbol dominicano va a seguir creciendo, que es lo que esperamos. Sí, sí, es así, ¿no? Porque la situación es la que hay, y estamos en el país que estamos. Y bueno, tenemos, evidentemente que nos gustaría vivir quizá en otro mundo, ¿no? Y tener pajaritos de colores todos los días a nuestro alrededor y que nos cantaran, yo que sé, cualquier canción que nos gustara y que nos placiera, ¿no? Pero es lo que es tal cual. Estamos en este país que ha estado desorganizado y estamos intentando estar dentro de una organización, ¿no? Y entonces todo eso está conllevando este santo atraso de que incluso fíjate tú ahora que estamos a escasos meses, a 2 meses para poder entrar en proceso electoral, que todavía cuando parece que todo está más o menos medio gestionado, se están intentando poner palos a las ruedas de molino para que este proceso se retrase de una forma u otra por intereses ocultos o intereses personalistas, ¿no? De que yo no sé en muchas ocasiones a dónde quieren llevar la situación del fútbol dominicano. Yo creo que evidentemente, lo he dicho por activa y por pasiva, la Comisión Normalizadora ha hecho cosas que mal. Ha hecho cosas rematadamente mal, y remarco, rematadamente mal, porque hay cosas que no las ha hecho en absolutamente bien, y entonces yo las he dicho aquí en el programa públicamente y se las he comunicado a ellos también a nivel personal, ¿no? Pero lo que está claro, que también han hecho cosas que están bien. Y lo que también está claro es que tenemos que salir de esta tesitura de una forma u otra. Y, señores, tenemos toda una vida, para estar no intervenidos y en manos de las personas que el fútbol dominicano quiera. Porque, mire, pueden haber cuestiones de que pueden haber equipos no han sido reconocidos por la Federación Dominicana de Fútbol. Pero el equipo que no ha sido reconocido y no ha denunciado su situación es porque no habrá realizado los trabajos tal cual le debía de hacerlos. Si no están dentro del chance, una cosa es que no esté la asociación, eso es una cuestión. Pero otra cosa es que no esté el equipo, y el equipo que no ha hecho los deberes quiere decir que no ha cumplimentado como mínimo los 45 jugadores que pedía la Comisión Normalizadora en su segundo acto. Si hubiera cumplido con 25 jugadores que pedía en el primer acto, yo a ese equipo le defendería a capa y espada, porque al menos con los estatutos que la Comisión Normalizadora presentó, pues evidentemente su caso sería defendible. Pero es que hay muchos equipos que se están quejando que no pueden tener ni voz ni voto en algunas asociaciones, y es que no han hecho los deberes, es que no han cumplimentado ni ese mínimo de 25 jugadores. Entonces, señores, aunque ustedes lleven décadas practicando el fútbol en República Dominicana y que ustedes sean equipos que han sido públicamente reconocidos por todo el mundo porque se les conoce su trayectoria futbolística, sus éxitos futbolísticos, todo lo que a ustedes les dé la gana, ustedes no han cumplido con la norma, y como no han cumplido con la norma se tienen que enterar de que las cosas o se hacen bien o uno se queda fuera de la partida de juego. Y entonces cuando ustedes, eso no quiere decir de que ustedes no se enganchen al carro, sino cuando ustedes cumplan con los requisitos establecidos, automáticamente ustedes podrán formar parte de este juego, de este organigrama. Pero si no, Rowell, yo encuentro totalmente ilógico que la gente que haya hecho el esfuerzo económico de organización tenga los mismos derechos y obligaciones que aquellos que se han quedado en casa pensando a lo dominicano de que, bueno, mañana ya lo haré, y eso no es normal. Sí, yo creo que al principio, sobre todo en los primeros meses de la entrada de la Comisión Normalizadora, había un sentimiento general, ¿no? De que podíamos dejar un poco las cosas
fluir, ¿no? Y que te lo digo porque conozco casos, ¿no? Conozco algún club que otro. Y de que, bueno, de que al final, pues, no serían tantas los requerimientos, ¿no? Y se podría cumplimentar rápidamente, ¿no? Como se hacía a lo mejor antiguamente, o a lo mejor un poco más difícil, pero al final se podría cumplimentar, ¿no? Y yo tengo la sensación de que muchos lo han dejado para última hora, y ya cuando se han visto que no podían cumplir con el asunto, con el requerimiento, pues directamente lo han dejado, ¿no? Una cosa es que se te reconozca como un club que sí, que hace fútbol, como un club histórico o no histórico, como un club que tiene 100 o que tiene 500, ¿no? Y otra cosa es que hayas cumplido, te hayas legalizado y tengas opción a voto en tu provincia, ¿no? En tu asociación. Evidentemente te puedes reenganchar, como tú bien comentabas, Javier. No es algo que te vaya a prohibir ya de por vida el que no puedas estar. Simplemente en este tramo te has quedado fuera. Y eso es lo que tiene que asumir. Hay una cosa que es sonrojante en Rowell. Es que cuando hablamos de no cumplimentar, el hecho es que, fíjate tú, de que han tenido que rellenar un programa de FIFA Connect con 45 nombres. Y es que en 45 nombres se han tirado algunos más de 60 días para rellenar 45 nombres. Hombre, yo entiendo de que un día te puede fallar el sistema. Yo entiendo de que un día el encargado no te atienda a un llamado que tú le hayas hecho para hacer una aclaratoria. Pero para meter 45 nombres en un programa informático más de 60 días, es que manda cojones, ¿eh? Es que va a menos de un día por jugador. Es que tan complicado es el rellenar un formulario. Es que es increíble. No, aparte ha habido prórrogas, ha habido opciones, ¿no? O sea, oportunidad ha habido. Simplemente, pues no sé. Ha completado el proceso, ¿no? Esto es, al final esto es como todo, o sea, si no cumples con las condiciones, te quedas fuera. No significa que te quedes fuera permanentemente. Si querías tener opción a voto, evidentemente, si no has cumplido con las condiciones, pues no la vas a tener. Pero de momento tienes la posibilidad de asesorarte, ¿no? Que ha facilitado, en este caso, la comisión normalizadora. Si realmente el interés de formar parte de tu asociación, de legalizarte, está ahí, pues seguirás con el proceso de regularización, ¿no? Si te parece, vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a llamar a Manuel Félix, que es el presidente de la asociación de Samaná. Seguiremos hablando con él de esta problemática, que es candente, y bueno, así nos explicará él bueno, todo el proceso que ha habido en su asociación, que fíjate tú, va a ser de las primeras que va a convocar elecciones. Está previsto del día 1 al día 4. Ya tienen ellos los tres clubes que de la provincia que han sido admitidos por la comisión normalizadora, y con él vamos a comentar todo esto, ¿no? Además, Rowell, antes de meternos con Manuel Félix, ¿no? Hay una situación que a mí sí que me preocupa, y yo creo que aquí la comisión normalizadora tendría que apretar lo mismo que le pedimos las prisas. El trabajo hecho a esas asociaciones y a esos clubes que no se han podido incorporar por lo que fuera, ¿no? La comisión normalizadora ahora está jugando con un interrogante que a mí me duele el que no lo tengan claro todavía, ¿no? Porque todos sabemos hasta hace pocas fechas de que eran 18 las asociaciones de que iban a estar en el bombo para las elecciones a la federación, y ahora resulta de que hay tres asociaciones las cuales tienen un interrogante encima, que a lo mejor no van a poder participar de las mismas. A día de hoy no sabemos cuáles son esas tres, ni sabemos por qué, qué requisitos son los que han incumplido. Hay de una a tres, o sea, está ahí el chance, y yo creo que la comisión normalizadora tendría que ser clara, presta y dispuesta, y hacer público esos nombres de esas asociaciones y que en qué han fallado, si han sido los clubes que no han tenido
han tenido algún fallo o un fallo de la asociación, pero según ellos, habían pasado ya los dos filtros, el filtro de la Procuraduría, el filtro de la Federación, y ahora resulta de que hay tres que tienen un interrogante. Es una cosa que es casi bien inconcebible, ¿no? Sí, podría ser a lo mejor algún filtro deportivo que se haya hecho en estas últimas semanas, meses, ¿no? Que a lo mejor hayan visto que en este caso no lo cumplieran o que hay alguna duda. Pero sí es verdad que, como tú bien dices, yo entiendo que no ya hacerlo público, sino el que esa situación sea clara, ¿no? Sea clara, se decida si efectivamente estas asociaciones que están dudosas se van a poder legalizar en el tiempo que ya han dispuesto, o si directamente ya quedan declinadas, ¿no? Yo creo que tampoco se puede mantener el interrogante de saber si vamos a ser 15, si vamos a ser 18, si vamos a ser 16 o si vamos a ser 20, ¿no? Yo creo que además el calendario está muy apretado, ¿no? Yo creo que tampoco se pueden dormir en los procesos, ¿no? Porque la verdad es que la comisión prometió elecciones a la federación para diciembre, y es que estamos ya en octubre, ¿no? O sea, que quedan dos meses y sabemos cómo vuela el tiempo. Uh-huh. Lo que está claro es que las elecciones sí que van a ser para diciembre, debido a esto, ¿no? A que ya ha empezado el calendario electoral para empezar las asociaciones a votar. Las primeras cuatro que lo van a hacer van a ser entre el 1 y el 2 de noviembre en Puerto Plata, Samaná, Espaillat y Hermanos Mirabal, ¿no? Y entonces, bueno, sí que van a haber elecciones para el mes de diciembre, pero claro, ¿cuántas asociaciones serán? 15, 18, y además la numerología en este caso es importante, porque imagínate tú con seis precandidatos que van a estar en el punto de salida, se van a tener que estar visitando las asociaciones sí o sí para autoconvencer de que su proyecto es el mejor, y no solamente está eso, las asociaciones tienen que también convencer al grupo de los equipos de la LDF, y sí se abre el interrogante también de la asociación de futbolistas. Pero como digo, vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos ya rápidamente a hablar con Manuel Félix, el candidato a la presidencia de la asociación de Samaná. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre la naranja de Cibao FC. Bueno, pues ahí estamos ya marcando el teléfono de Manuel Félix. A ver, estamos ya ahí.
Vamos a ver si salta el llamado de Manuel Félix. ¿Sí, Manuel? ¿Aló? ¿Manuel? ¿Aló? Vamos a... ¿Sí, Manuel? Muy buenas, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en sintonía, Manuel. ¿Cómo va todo? Tranquilito, quieto, como dicen por ahí. Pero aguantadito. Me alegro de tenerte de nuevo aquí en La Voz Radio RD. Te saluda también mi compañero Rowell Castillo. Rowell, estamos con el señor Manuel Félix. Buenas noches, señor Félix. Un placer el hablar con usted de fútbol y de su asociación. Gracias, gracias por darme una nueva oportunidad de interactuar en el programa. Cuéntame. Pues Manuel, yo quería comentarte de que bueno, ayer pudimos ver en redes sociales, ¿no?, de que del día 1 y el día 2 de noviembre se van a iniciar las elecciones a las asociaciones provinciales, entre ellas está la tuya, igual que está la de Puerto Plata, igual que está la de Espaillat y Hermanos Mirabal. Supongo que eso al fin, supongo que empezaréis a ver la luz ahí en Samaná para empezar a regularizar el fútbol de la provincia, ¿no? Desde luego que sí. O tú sabes que esto ha sido un proceso largo, que yo creo que ya tiene o va a tener un año, ¿verdad? Sí. Porque fue como el 28 de noviembre, algo así, del 2018. Y eso fue un proceso que para mí desde el principio fue traumático. En primer lugar, porque vuelvo y te repito, como aquella vez, cuando me hablaron de incorporación, honestamente te lo digo, yo no sabía qué era eso. Honestamente te lo digo, incorporación. Entonces, hubo muchos rumores que decían que la comisión normalizadora venía a acabar con el fútbol asociativo y muchas cosas, y uno se deja llevar de esos rumores, como yo le dije a la comisión cuando vino el 18 de mayo, que hizo el descenso aquí a la provincia. Yo le dije, Manuel, después que él me explicó todo, yo entendí bien cómo era el asunto, le dije, mire, Manuel, le voy a ser honesto, yo en realidad de la comisión no quería saber. Me dijo, ¿cómo y por qué? Le digo, por esto, pero ahora a mí se me ha quedado el panorama, yo sé ya cuál es el destino, el rumbo al que queremos llegar, a pesar de que yo tuve muchos traumas, pero los traumas fueron los viajes que yo tenía que dar a San Francisco. Y cuando yo llegaba a San Francisco, allá que ustedes lo sentaban ahí en esa salita, espere ahí, que el bueno ha llegado, que espere ahí, te daban las 4 de la tarde y te decía, vuelva mañana. Y decía, pero ¿cómo mañana? Si yo de Samaná, no soy de San Francisco. Ah, lamentablemente tiene que volver mañana. Y hubo un momento que dije, dejé esto. Le doy la gracia a Bartolo, mi amigo de Jimaní, que me dijo, Manuel, ¿qué pasó? ¿Cómo que tú vas a dejar eso? Después que ya tú has caminado tanto. Yo, contra Bartolo, porque yo voy a San Francisco, yo no sé, todo el mundo, yo escucho que ya todo el mundo tiene el registro de incorporación, y yo es lo que estoy arreglando documentos todavía. Y le hice mucho caso a Bartolo y seguí hasta que por fin pude salir del bache. Es tanto así, Xavier, que aquí han venido un par de abogados a preguntarme cómo es el proceso de incorporación. Oye, bien, yo dije, bueno, yo voy a tener que cobrar por eso. Está claro. Luego hay una cosa que tú nos estás comentando, ¿no? De que empezaste con una mentalidad, con una preocupación de que parecía de que la comisión normalizadora se venía a destruir nuestro fútbol, ¿no? ¿Tú crees de que desde un inicio ha habido una corriente interesada en de que las cosas no salieran bien de inicio? Sí, es posible que lo hubiera. Es posible que lo hubiera. Yo, mi queja fue básicamente, pues yo decía, bueno, está bien, la comisión normalizadora viene a organizar el fútbol, pero ¿por qué no nos llama y nos siente, nos dice, señores, miren, va a pasar esto, esto y esto y esto, y hasta que ustedes no se legalicen, ustedes no tienen acceso a lo que es la Federación de Fútbol? Esa era mi queja, no que vayan a organizar el fútbol, sino esa era mi queja, que no
me tomaron en cuenta para decirme directamente lo que iba a pasar. Simplemente, bueno, espero las comunicaciones y por medio de comunicaciones el internet se le comunica. Eso fue básicamente todo. Y ahí era que estaba mi confusión y mi problema. Pero como vuelvo y te repito, después que conversé con Manuel Luna aquí en Samaná, en el descenso, ahí fue que yo entendí exactamente qué perseguía la Comisión Normalizadora. Uh-huh. Adelante, Rockwell. Sí, señor Félix. ¿Es usted o tienen ustedes una de las cuatro primeras asociaciones, ¿no? En proponer, en que le hayan propuesto elecciones, ¿no? Entonces, entiendo que, sí, que el proceso de ustedes, una vez iniciado, ha sido rápido, ¿no? Creo que, aparte, tiene que ser un orgullo para ustedes, ¿no? Que se haya completado tan rápido. Claro, desde luego que sí. Me siento orgulloso que me hayan tomado en cuenta de primer orden. Eso sí, definitivamente es así. O sea, una vez empezado todo el proceso, ¿ha sido o fue un proceso ágil, fue un proceso rápido? ¿Tuvieron que ir esperando los cumplimientos de los requerimientos? Sí, mire, para el tema de la asociación, ahí porque tuve más problemas, porque inicialmente nosotros comenzamos, no sabía que los documentos estaban colgados en la plataforma de la Federación de Fútbol, y yo, como le digo, asesorándome con amigo abogado, comencé a realizar el proceso para no mentirle. El acta de constitución, yo tuve que hacerlo cuatro veces, porque cuando iba a San Francisco me decían mal, y volví otra vez tan malo, cuatro veces. El estatuto también tenía que corregir. La suerte es que por lo menos dos veces de lo del acta de constitución, el abogado ya después no me lo cobró. El estatuto, bueno, tenía que, el problema era salir a firmarlo, tenía que ir a la terrena, tenía que ir a San Francisco, me lo firmaron. Por lo menos también está mi número. Ese es cuando hasta el momento. Sí. Manuel, sí. No, es que se te cortaba el audio. A poderme mover un poquito. Entonces yo le decía a Manuel Luna, mire, yo he gastado 23,000 pesos en el proceso. Que él se miró y dijo, espérate, ¿cómo es posible? Pero que el proceso mío, yo estoy hablando de lo que fui a Santo Domingo, de las copias que saqué y de todo lo que tuve que gastar los días a San Francisco. Ahora, para los clubes, ya fue una papita, como dicen, un pan comido, porque ya los documentos estaban colgados, lo descargamos, lo corregimos, lo adecuamos a nuestra asociación y depositamos y todo salió sin ningún trauma. Hay una cuestión importante, ¿no? En tu asociación a última hora han habido tres clubes que han sido reconocidos. ¿Cuántos clubes teníais al inicio para que presentasteis para la incorporación? Sí, habían siete clubes. Había uno en La Terrena, dos en Santa Bárbara, en Samaná, y los otros estaban aquí en Sánchez. Cuando Manuel Luna vino, él nos pidió para que los clubes tuvieran más estructura, era mejor fundirlo. Nosotros nos reunimos y llegamos a la conclusión que era una realidad, porque teníamos, los clubes no tenían tantos jugadores y las categorías también estaban diseminadas. Entonces refundimos el club en cuatro. Pero ¿qué sucede? El club de La Terrena, que comenzó a trabajar el proceso, lo dejó por la mitad. Entonces los demás clubes terminamos el proceso. ¿Entiendes? Pero éramos siete al principio. Uh-huh. O sea que en teoría el único club que no ha sido reconocido o no está incorporado dentro de la asociación ha sido el de Las Terrenas, porque no ha realizado el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahora, muy importante. Luego hay una cuestión. Yo te comentaba fuera micrófono, ¿no?, de que bueno, si se iban a presentar varias planchas para la presidencia de tu asociación, y me has dicho de que los tres clubes esos que hay habéis hecho un consenso y va a haber una plataforma única que va a ser la que va a estar encabezada por ti, ¿no? Exactamente, porque antes teníamos el mismo problema que tienen o tenían las demás asociaciones, que siempre eran grupos disidentes, estábamos separados, hacíamos cursos separados, pero con el proceso de la normalización, nosotros entendimos
que no podíamos desarrollar un fútbol si andábamos cada uno por su lado y en problemas. Nos sentamos, conciliamos las partes que entendíamos que tenían problemas y acordamos trabajar en conjunto. Y eso es lo que pasó, y ya después hicimos, dijimos que iba a ser por consenso, que no había que hacer ese trauma, ese aparataje y esa cosa para elegir un presidente. Uh-huh. Adelante, Robert. Sí, tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cómo está el estado de su provincia, ¿no? Futbolísticamente hablando, en cuanto, o deportivamente hablando, ¿no? En cuanto si existe fútbol durante gran parte del año, si se están realizando estos campeonatos o torneos en las diferentes categorías. Y personalmente para usted, ¿cuáles son los proyectos, ya sabiendo que su plataforma es la única que se presenta, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que va a afrontar en estos próximos 4 años en su asociación? Ok. Vamos con eso primero, con el tema de lo que es el proyecto, la propuesta. Ahora no tenemos una propuesta terminada, pero estamos trabajando. Pero sí, nosotros nos reunimos de manera informal cada cierto tiempo para ir, como les digo, dirigentes, jugadores y exjugadores, para analizar primero la situación pasada y los errores que cometimos. En base a esos errores vamos a realizar acciones para estructurar ese plan de trabajo, que lo vamos a poner a funcionar a partir del 1 de noviembre. O sea que cuando llegue el 1 de noviembre ya nosotros vamos a tener ese plan acabado. Uno de los puntos es la integración de los municipios que aún no se han organizado. Eso es lo primero. Y vamos a crear las condiciones para implantar el fútbol base. Por ejemplo, La Galera. La Galera formada, extranjero y dominicano, como decimos, ligado. Tiene un equipo, pero solamente de superiores. No hay fútbol base. He conversado con personas de ahí que estaban interesados, pero el trabajo no lo ayuda. O sea, quería que mudarlo allá para tratar de conseguir una persona para que comience a trabajar con el fútbol base. La Terrena. En La Terrena ahora mismo está jugando fútbol sala. ¿Por qué? Porque el play, ellos no tienen acceso al play. Los dirigentes del Small lo sacaron. Entonces solamente han tenido que jugar fútbol sala. Entonces a nosotros nos interesa, y es que cada municipio de la provincia juegue fútbol, porque aquí Sánchez y el municipio de Santa Bárbara juegan un clásico todos los años. Entonces, se vería más hermoso y más productivo para la producción de jugadores que fueran entre los cuatro, ¿cómo se dice?, los cuatro municipios. Otro punto, que nunca lo habíamos hecho, delegar responsabilidades. ¿Entiendes? Aquí una persona que entrenaba toda la categoría prácticamente. Entonces ahí jamás de aplicar los conceptos del fútbol, ni en el base ni en el juvenil. Entonces ya eso es una de las premisas que tenemos, que hay que delegar en diferentes personas para que cada uno tome una categoría y la eche hacia adelante. También hablamos conversamos también, tuvimos hablando de fútbol femenino, usted me preguntó. Y yo le dije que hasta el momento, ahora mismo no sabíamos. Pero ese es el punto, plantar en primera fase el fútbol femenino para el fútbol sano. ¿Por qué no fútbol sano? Porque han retornado un grupo de muchachas que ya no estaban viviendo, estamos trabajando con ellas, pero no alcanzan para hacer un equipo de fútbol. Entonces, nosotros queremos trabajar esa parte primero, y a raíz de ahí, la persona que se encarga tendrá la responsabilidad de ir ejecutando muchachas para ya una estructura más de justicia y organizada en el fútbol femenino. Y el punto a mí más me interesa porque fue una idea que nos dio al director de en el 2014, era lo del fútbol y la terrena. Nosotros no le pusimos mucha atención en ese momento, pero la terrena cumple con todos los requisitos y las características para uno instaurar un torneo anual, digo yo, de fútbol playa, y darle participación, crear una alianza estratégica con los hoteles, para que los hoteles se le vendan el paquete a los visitantes. Eso sería, yo creo que sería fabuloso lograr eso, y esa alianza, o sea, que nosotros lo que tenemos es
y ellos lo que más tienen es para que puedan dar. Eso es lo que nosotros, eso es un punto hasta ahora mismo que hemos ido consensuando. Veremos cuáles son los que nos van a seguir saliendo más adelante, pero hasta el momento es lo que tenemos. Manuel, estamos teniendo bastantes complicaciones para tu audio, ¿no? Porque verdaderamente tienes que estar en algún sitio complicado para la señal del pero ahí se te entrecorta mucho la conversación, pero bueno, seguimos hablando porque más o menos es audible. Luego hay una cuestión, fíjate tú, nos encontramos en un proceso electoral en la cual hay 6 precandidaturas. Ahora supongo de que llega o va a llegar el momento de que a la puerta de la asociación van a venir muchos precandidatos a prometer cosas, ¿no? Y luego ya veremos cuáles cumplen, ¿no? ¿Te estás encontrando ya en esa tesitura o todavía no? No, pero te voy a decir algo. Mira, este momento que vive el fútbol no está para seguir inventando a última hora. Y luego un proceso que ya lleva casi un año, entiendo que a la federación debe llegar una persona con visión, que eso es lo que el fútbol dominicano necesita, que haya tenido trayectoria futbolística, que haya sido dirigente y que tenga propuestas claras que se ajusten a la virtud del desarrollo del fútbol nacional. Y tú no lo excusas, pero yo creo que la persona que nosotros en esta asociación consideramos es a Alberto Rodríguez, definitivamente. Me visitarán, hablarán conmigo, pero yo creo, tengo la convicción de que Adalberto es la persona que necesitamos ahora para que en 4 años ponga esto a caminar y ya después de 4 años que venga, lo siga, ya cada vez que lo ponga a hacer, que venga lo ponga a caminar y luego que lo eche con él. Eso considero el discurso. O sea, que tienes muy claro de que Adalberto Rodríguez es la persona adecuada para encaminar el nuevo rumbo de la del fútbol dominicano, ¿no? La propuesta de la idea y me ha agradado, pero sin embargo, la de los otros hay propuestas buenas, pero la veo coja, ¿entiendes? No sé, pero ese es mi punto de vista y es esta asociación. Porque todos nos sentamos en la lista de quedamos y a la Alberto del que merece estar en la Federación de Fútbol los últimos 4 años, porque venga el otro y que siga echando lo que no se va dejando y que no sea un optimismo, que no le dé caso a algún tipo de escucha. Adelante, Rowell. Señor Félix, ¿hay algún club que no haya sido legalizado que le haya mostrado su interés en aparte de legalizarse en aportar, ¿no?, en las reuniones de la asociación y en formar parte de todo el proceso posterior? Sí, bueno, el de la Correa quiere terminar el proceso, como yo le dije. Sí. Como él dice, que él se necesita que nosotros entremos y le ayudemos a ver si hablamos con el presidente para que es así mismo sirva de canarillero para que el fútbol en la terrena, el fútbol donde comience a caminar, porque ya ellos dicen, bueno, tenemos un jugador resultado y queremos jugar fútbol 11, pero es imposible. Entonces, a raíz de eso, ellos aspiran a legalizarse completamente, ya cuando estemos, ya haya un comité ejecutivo dentro de la asociación que pueda ya realizar acciones para desarrollar el fútbol. Entiendo. Una última pregunta. Hay una cláusula en la que ha puesto la Comisión Normalizadora, ¿no?, que interpone la incompatibilidad política para los presidentes de asociaciones, ¿no? La incompatibilidad de tener un cargo público político. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esto? Sí, que eso está bien. Eso está bien. Hay que irse para todo. Entiendo. O sea, que entiende usted que entiende usted que es adecuado que se dedique plenamente al asunto deportivo, ¿no? En vez de ser un de tener aparte otros cargos en este caso públicos, ¿no? Exactamente. Hay que separar. El fútbol tiene que ser parte de la política, definitivamente. Porque si no vamos a entrar
en ¿cómo se dice? En, ¿cómo que se dice? En explotación de intereses, algo así. Conflicto, en conflicto de intereses, ¿no? Conflicto de intereses, en su conflicto de intereses. Y generalmente cuando uno es ya un funcionario y está dentro de una asociación, generalmente siempre utiliza las posiciones para ganar, como le dije, el campo. Ahora sí, dime. No, está bien. No, te decía de que bueno, entonces ahora desde fecha de hoy hasta la fecha de que se inicien las elecciones aquí en la provincia, ¿cuáles son los pasos que tenéis que seguir? Estamos preparados, mira, yo imprimir en los estatutos que tenemos que aprobar, acabo de imprimir también el código electoral, lo estamos leyendo, lo estamos estudiando, no queremos ser una gente que no lo estamos leyendo, se le sacaron para los tres niveles, cada uno tiene que entrever, leerlo y aquí hacer las opciones que tenga que hacer. Bien, entonces ya después de ahí, veremos ver qué pasa, que la Comisión Normalizadora nos irá asesorando. Porque usted se recuerda que antes de que una elección venía una persona, ¿quién es el guión? Que aquí, si no tiene más tiempo, en su sitio, está nuestra elección. Entonces, es un proceso que ya cumplir plazo. Como el caso de que enviar la comunicación a los clientes con 35 días de anticipación, que ya, y tener a mano la fuente de vestir para que se sepa que sí se comunicó. La verdad es que yo ya no te oigo nada en absoluto, Manuel. Nos estás llegando tan entrecortado y tan bajito que es muy complicado el poder ponerte en sintonía, ¿no? Bueno, yo lo escucho bien, ahora te escucho bien, ya, y me escuchas mejor. Ahora te escucho mejor, pero bastante mejor. Sí, ahora salía más abajo de la calle ahora. Vale, ahora te escucho más mejor. Parece un diálogo, sí, normal, porque estaba el audio muy bajito, muy complicado era el poderte entender, ¿no? Yo te había preguntado. Okay, entonces le explicaba que los plazos que íbamos a hacer ahora, yo digo que tengo que esperar ahora que la Comisión Normalizadora me diga cuál es el tema. Como usted sabe, nosotros no somos de campo en este tipo de proceso, porque antes nos decían las elecciones son tal día, que día, y hacían las elecciones y ya todo terminaba ahí. Ahora hay que anotar una serie de pasos de proceso que nosotros, como no lo manejamos, no entendemos. Por eso necesitamos la ayuda de la Comisión Normalizadora para que nos vaya guiando, para que todas las cosas queden bien. Pues fantástico, Manuel. Sí. Bueno, pues si te parece, seguiremos en contacto de aquí al día 1 y 2. ¿Sabéis ya el día si será el 1 o el 2 cuando haréis elecciones en Samaná? El 1. Perfecto, pues sí. estaremos en contacto, hablaremos contigo en las próximas semanas para que nos vayas explicando cómo va todo ese proceso y te agradezco. Exacto, estamos abiertos. Sí, no te preocupes que abierto yo te voy molestando. Tú sabes que yo te voy molestando. Pues te iremos molestando. No. Te agradezco enormemente la gentileza que has tenido conmigo y con Rockwell de atendernos esta noche aquí en el programa. Okay. Y te deseo éxitos y bueno, que tengas mucha suerte. Muchas gracias a los dos. Bye. Muchas gracias, un saludo. Bye. Bye. Era complicado a veces el audio porque se le escuchaba muy bajito, Rowell, era complicado, pero bueno, lo importante es la determinación que él ha tenido y bueno, la clarividencia de decir que él va a votar por Adalberto Rodríguez, su chance es el que más confianza le presta, ¿no? Y eso es interesante que sean valientes los presidentes de las asociaciones de club y nos vayan diciendo su intencionalidad de voto, ¿no? Sí, la verdad es que es una interesante, ¿no? Nos ha dado muchos puntos, sobre todo del proceso,
de cómo ha ido, de cómo irá a partir de ahora, ¿no? Que les queda justo un mes. Y bueno, ha sido bastante interesante cuando lo hemos escuchado, pero bueno, el buen hombre que ha hecho un esfuerzo, ¿no? Y se ha movido. Y sobre la intencionabilidad, realmente me ha sorprendido, ¿no? Porque lo tiene bastante claro. Lo tiene bastante claro, ha sido valiente, lo ha dicho. Y bueno, y es muy, muy, yo creo que esta provincia va a funcionar todo muy rápido, ¿no? Al final se presentaba una plancha única, ¿no? Como han dicho antes, hay tres clubes, con lo cual todo muy rapidito. Lo que te decía, bueno, que a él, realmente los proyectos prácticamente no se han desgranado, ¿no? Se han abierto y él ya lo tiene muy claro. Así que bueno, por mi parte, la verdad es que no tengo mucho más que agregar. Yo diría que aquí hemos, dentro de la conversación que hemos tenido con Manuel, hay temas interesantes, ¿no? En primer lugar, pues la desconfianza que tenía de un inicio, ¿no? Cuando a él le llegaba toda la información de la comisión normalizadora, de la intervención y demás, que parecía ser de que aquí iba a haber un asalto, ¿no?, al fútbol dominicano, y de que esto iba a ser una guerra sin cuartel, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego hay un acto que yo diría que está muy bien, que ha sido la unificación de clubes que tenían no todas las categorías y que estaban un poco diversificados, y habían siete en la provincia de Samaná y se han convertido, tenían que ser cuatro, pero a última hora han sido tres, ¿no? Yo creo que ese reajuste de fuerzas es importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esa unificación de los clubes ha dado chance a de que estén más organizados, estén más categorías dentro de un mismo club, y eso también es muy, muy importante, ¿no? Y luego el tema de la tranquilidad electoral, ¿no? La tranquilidad de que ya no tiene que estar en el dime y direte de que vamos a hacer unas elecciones, vamos a ver qué es lo que va a pasar, vamos a ver qué va a suceder. Y bueno, esos tres componentes dentro de la conversación de Manuel Félix han sido muy interesantes, ¿no? Sí, el primero te he escuchado a horcadas porque se interrumpía a ratos. ¿Me puedes repetir el primer punto que me decías, Javier? No, el primer punto era ese chance de que él al inicio hablaba de la posible, la impresión que él le dio de la desorganización, ¿no? Sí, era un punto que lo hablábamos hace 10 minutos, ¿no? Que de primeras el mundo del fútbol dominicano en sí, el mundo asociativo y el mundo de los clubes, tenía muchas dudas y de hecho no tenía buena predisposición de lo que iba a ser el proceso, ¿no? Y ha sido además bastante interesante que precisamente el señor Manuel Félix nos confirmara este punto de vista, ¿no? Y cómo realmente se le fue cambiando un poco el pensamiento, ¿no? A raíz de recibir más información, de ver los procesos, ¿no? Que bueno, que en su parte han tenido sus complicaciones, pero luego ha sido fluido, ¿no? Lo segundo, la claridad electoral que me decías, sí, por supuesto, la verdad es que llama la atención, ¿no? Que bueno, que ya lo tengan claro, pero bueno. Al final el señor Manuel Félix es un hombre que es un hombre de fútbol, ¿no? Es un hombre que conoce todas las interioridades, ¿no? Que implica, y bueno, y imagino que conoce por lo menos el proyecto del señor Adalberto Rodríguez de una manera más completa, ¿no? Y lo segundo que me decías, Xavier, era... Lo segundo era la unificación de... Súper importante, súper importante, sí. Uh-huh. Sí, súper importante, porque al final
yo creo cuando ves que no puedes completar, ¿no? Es importante eso, el unir fuerzas, el apostar por el fútbol, porque eso también es apostar por el fútbol, ¿no? El tener una provincia, una asociación legalmente reconocida, una asociación que para el futuro va a contar en los procesos de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante. También yo creo que, o sea, me da la impresión de que él ha hecho mucho de su parte también en unificar todo eso, ¿no? En transmitir el proyecto a los clubes de su provincia, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo, o un ejemplo a seguir para a lo mejor muchas o algunas asociaciones, algunos clubes que se han quedado un poco ahí en el limbo, ¿no? Y yo creo que para el futuro, yo creo que es un ejemplo donde poderse mirar, ¿no? Al final el fútbol hay que apostar por él, ¿no? Hay que ayudarse en muchas ocasiones y yo creo que es una buena noticia que por lo menos en esta asociación se haya completado este proceso de esta manera, ¿no? Además ahora aquí queda la tesitura, porque evidentemente si se tiene que tener el aval de tres asociaciones para poder optar a ser precandidato, ¿no? Para la Federación Dominicana de Fútbol, ahora vamos a entrar en una guerra de números, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver esas asociaciones que vamos a ir entrevistando día a día, a ver si son tan valientes como lo ha sido el señor Manuel Félix, y nos dicen públicamente cuál va a ser su precandidato hacia la presidencia, ¿no? Además, hay una cuestión de que también es interesante escuchar a todo el mundo, ¿no? Porque ahora llega el momento de que los precandidatos tienen que empezar a presentar sus proyectos. Por ejemplo, Adalberto Rodríguez lleva ya mucho tiempo presentando el suyo, y evidentemente hay presidentes que conocen el proyecto del señor del señor Adalberto Rodríguez, como también pueden conocer el proyecto del señor Juan Guerra, que también lo dijo aquí, como también pueden decir el de Héctor Gómez, que también lo estuvo explicando, o como del señor Fito Guzmán. Pero tenemos dos proyectos que están llenos de interrogantes y que todavía públicamente no tenemos ni un atisbo de cómo va a ser, el del señor Ángel Baliño y el del señor Rubén García. Y bueno, esto a lo mejor, no lo sé, puede hacer de que la corriente pues se cambie en un momento u otro. Y esto, si no se tienen ese apoyo de esas tres asociaciones, perdón, para el punch final, a lo mejor al conocer el proyecto de todos los candidatos, alguna de estas puede cambiar el sentir de su votación, si el precandidato que ellos pretendían pues no va a llegar a los requisitos mínimos, ¿no? Sí, yo creo que ya los candidatos que han estado ausente, ¿no? O desde un punto de vista más de perfil bajo, ya es el momento en el que se tienen que destapar si quieren tener opciones, si quieren que los integrantes, ¿no? De las futuras, los futuros presidentes de asociaciones tengan, los tengan en cuenta, ¿no? Yo creo que se tienen que empezar ya a mover. Estamos en octubre, noviembre. Imagino que a final de noviembre ya terminará todo el proceso de presidencia de las asociaciones, y en diciembre, a mitad de diciembre, imagino, el proceso de elección a la federación, con lo cual queda muy poco tiempo. Y yo creo que imagino son 18 provincias, ¿no? más a lo mejor los 10 clubes de la LDF que también tendrán opción a voto. Yo creo que es el momento ya para empezar a echar el resto. Entonces, es lo que tú me comentabas. O si no de echar el resto, de presentar su proyecto de manera pública, ¿no? Que sea conocido por todo el mundo del fútbol dominicano.
Hay una cuestión en cuanto a los equipos de la LDF, ¿no? Que a mí me ha llegado una información así de refilón, y parece ser que es cierta, ¿no? Porque la fuente es muy fiable, ¿no? Entonces me estaban comentando de que en la asociación, aunque colectivamente va a tener 10 votos, y 10 votos que se van a dirimir para luego el candidato a la presidencia, pero van a tener solamente un candidato. O sea, va a haber, por ejemplo, va a haber una unificación, supongo que de los candidatos que hayan, la LDF va a elegir a uno, y a ese uno, el que sea, pues le van a depositar los 10 votos de la LDF, ¿no? Esto es una información que me llegaba a mí en estos pasados días, y bueno, yo no sé si es interesante, no es interesante, si es correcto o no es correcto, pero que fíjate tú, un bloque entero de 10 votos que le llegue a un precandidato, yo creo que casi bien, después de tener nada más que 18 en asociaciones provinciales, a ese precandidato le va casi bien a asegurar la presidencia de la Federación Dominicana de Fútbol, ¿no? Pues la verdad es que es súper interesante este dato, porque claro, está lo que dices tú, ¿no? Si es verdad que a lo mejor otros candidatos ya se depuran, ¿no? Porque yo creo que la mitad de ellos son presidentes de algún club de la LDF, y la otra mitad son de fuera, ¿no? De la liga. Que a pesar de que hay ese primer proceso de depuración, ¿no? Sí es verdad que luego, en principio, la idea sería que votaran en bloque, ¿no? Porque a partir de ahí estaban las dudas, ¿no? De que a lo mejor no pudieran votar en bloque porque había, en este caso, tres presidentes, ¿no? Y cada uno llamaría a los suyos, ¿no? Entonces, Es muy interesante, y yo creo que hasta cierto punto es lo que tú dices. Yo creo que sí van a votar en bloque y le va a dar una ligera ventaja, bueno, una ligera no, una gran ventaja a este candidato que salga de la liga, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí quedan 16 votos más, en principio, bueno, 18 votos más en principio, ¿no? Que ya lo tiene que hacer muy bien uno de los tres candidatos que hay hasta el momento, del resto, ¿no? Para llevarse más de 10 votos, ¿no? Yo creo que es una información que, si se confirma, va a ser llamar muchas o alguna que otra queja por ahí. Seguro, pero bueno, así parece ser que lo han acordado, y así parece ser que va a ser, y la moneda puede caer, fíjate tú, pues puede caer para cualquier precandidato. El precandidato que le caiga la moneda, pues evidentemente va a estar feliz y contento. Al precandidato que no le caiga, pues ese va a buscar todos los dimes y diretes para decir que está de acuerdo, no está de acuerdo y demás. Luego también, ya para ir concluyendo en cuanto a este aspecto, porque yo quiero comentar contigo, aunque sean unos minutos, el tema de la pasada jornada y de la venidera, ¿no? Hay un tema que ya se van definiendo, por ejemplo, precandidaturas, como por ejemplo en Espaillat y en Puerto Plata, ¿no? En Puerto Plata está muy claro de que Rubén García no va a acceder a la presidencia de la Asociación de Fútbol de Puerto Plata. Va el que va a ser el candidato a la presidencia, es un tal señor Williams, no conozco el apellido en estos momentos, pero voy a intentar, evidentemente, en los próximos días tenerlo aquí con nosotros para tener la misma tesitura que hemos tenido con Manuel Félix hace unos instantes. En el Espaillat hay un precandidato, claro, y además también hay un precandidato único, una plancha única que se va a presentar, la cual va a estar encabezada por Rodolfo Fito Guzmán, el cual va a estar también como precandidato a la presidencia de la Federación Dominicana de Fútbol, pues porque, aunque se haya dicho muchas veces de que puede englobar la misma plancha que el señor Ángel Baliño, Fito Guzmán aquí públicamente siempre ha dicho de que él
tiene un proyecto para presentar para el fútbol dominicano, y yo a Fito Guzmán nunca le he visto, al menos con esa intención pública, de decir no, yo voy con la plancha de Ángel Valiño, ¿no? Sino que él siempre ha estado defendiendo su proyecto, lo cual es muy loable, ¿no? Sí, es lo que te decía anteriormente. Yo creo que es el momento en el que se destapen un poco las incógnitas, ¿no? Yo creo que tanto, como decías, sobre todo las asociaciones ya tienen que tener claro quiénes son los que se van a presentar, ¿no? A quiénes van a poder votar, porque el proceso ya está bastante avanzado, y los precandidatos ya se tienen que reafirmar y confirmar como candidatos, además de expresar el proyecto abiertamente, ¿no? Muchos sabemos que lo han dicho públicamente, ¿no? O han dejado más o menos un punto a seguir, ¿no? Y otros no, como el caso del señor Valiño, ¿no? Que siempre se ha especulado que iba a ir en una plancha, ¿no? Se especulaba sobre todo con el señor Fito Guzmán, ¿no? Entonces va a ser muy interesante cómo se va a ir destapando todo esto, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el señor Ángel Valiño efectivamente ha confirmado que sí se va a presentar, ¿no? En solitario. Como es una persona que ha estado en perfil bajo durante todo este tiempo, la verdad es que yo creo que sería interesante el escucharle, o el saber, o el conocer, ¿no? ¿Cuál es su proyecto para la federación? Yo Ángel Valiño le he invitado por activa y por pasiva. Él siempre se ha excusado cortésmente de porque tiene unos temas personales que yo los respeto, ¿no? Y bueno, pues cuando el señor Ángel Valiño lo crea oportuno, sabe que tiene nuestro micrófono abierto para poder departir de ese proyecto que todos estamos ansiosos de escuchar, aunque en las últimas fechas también hay una rumorología así por debajo diciendo de que a lo mejor Ángel Valiño esté reconsiderando su no participación en estas elecciones. Pero claro, lo que pasa es que cuando no hay hechos contrastados, Todos son rumorología, ¿no? De que sí, de que no, de que no, de que sí, ¿no? Y entonces yo creo que Ángel Valiño tendría que dar un paso al frente y postularse de una forma pública, ¿no? Que lo sepamos todo el mundo a través de medios de comunicación, a través de un comunicado, a través de lo que sea, ¿no? De que va a ser uno de los precandidatos. Lo mismo que tiene que hacer Rubén García, porque Rubén García, todo el mundo se presupone de que va a estar ahí en la candidatura de la federación. Yo sé que el otro día lo anunció en la reunión que tuvo con los clubes de Puerto Plata y la Asociación de Puerto Plata, de que se iba a presentar para la candidatura de la Federación Dominicana de Fútbol, pero el señor Rubén García públicamente todavía no ha hecho un comunicado expresando esa intencionabilidad, ¿no? Y entonces tanto uno como el otro, yo creo que deberían de hacerlo, porque el fútbol dominicano y el pueblo dominicano se merecen como mínimo ese respeto de comunicación de ambos precandidatos, ¿no? Lo mismo que lo ha hecho pues el señor Juan Guerra, el señor Héctor Gómez, el señor Fito Guzmán, y quién es el otro que se me olvida por ahí. Sí, el señor Adalberto Rodríguez. Sí, estoy de acuerdo, además lo comentábamos, ya es el momento. Así que bueno, veremos a ver qué nos ofrece estas jornadas, estas semanas, ¿no? Bueno, y vamos a empezar ya a eso sí, a hablar con rápidamente, pero rápidamente digo de la jornada pasada, porque ya está pasada, y me gustaría que me hicieras un comentario por encima de lo que te pareció esta jornada número 10. Esta jornada número 10, bueno, lo primero que tengo que decir es que Pantoja vuelve a subir el nivel, ¿no? Como lo ha hecho, o como lo hizo también en el final del campeonato Apertura. Pantoja ha ganado a dos muy buenos equipos, a dos equipos que venían muy sólidos, y además de la manera que lo ha hecho, ¿no? A Moca, por ejemplo, le ganó 3-0,
a Delfines del Este le ganó remontando, ¿no? Si es verdad que Delfines del Este tuvo un expulsado, que bueno, que al final los minutos le vinieron largo, ¿no? Yo creo que a Delfines se le hizo muy largo el partido y al final lo acabó pagando. Y luego sorpresa con OIM, ¿no? Que bueno, ha ganado el partido que menos esperábamos que ganara, ¿no? Si es verdad que Sibao estaba con un equipo B, ¿no? Pero bueno, la verdad es que OIM ha demostrado pegada, ¿no? Ha demostrado que es un equipo fuerte en este partido, ¿no? Que a lo mejor es lo que le ha faltado en el resto de la temporada. Luego vamos a tener mucha emoción, Xavier, en la parte alta de la tabla. Tenemos a San Cristóbal, tenemos a Atlético Vega Real, que ha cumplido, ¿no? Y está clasificado. Enhorabuena para ellos, porque la verdad es que se lo merecen después de haberse quedado fuera en el Apertura y después de la temporada que llevan, que la verdad es que ha sido muy buena. Y bueno, luego San Cristóbal, que empató en el último instante, ¿no? Y tú fíjate que la Vega, y perdona que te corte, la Vega lo que ha conseguido ha sido evitar una semifinal con Cibao, ¿no? Porque puede ser segundo o tercero, nunca cuarto, y evita ese enfrentamiento directo a Cibao, que en doble partido es complicado, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad es que, bueno, objetivo cumplido. Yo creo que tiene que estar bastante contento. Han hecho, han demostrado que tienen fútbol, han demostrado que tienen goles, luego les están saliendo bien las apuestas que está haciendo Nahuel, está De La Rosa, que es un chico jovencísimo, ¿no? La verdad es que pueden estar contentos allí en los amigos veganos. Yo creo que va a ser uno de los equipos que va a dar mucha guerra el batirle, ¿no? Luego tenemos a Jarabacoa, que le dábamos prácticamente por muerto, y Jarabacoa se ha puesto ahí, se han puesto a puntito ya no solo de la clasificación del torneo clausura, sino de la clasificación general, ¿no? Del segundo puesto. Uh-huh. Se han puesto un punto por detrás de Atlético Vega Real y todavía le queda un partido, ¿no? Atlético Vega Real no va a jugar el próximo partido porque descansa. Sin embargo, Jarabacoa se la juega con Atlántico. En caso de ganar ese partido, se aseguraría el segundo puesto de la tabla general, además de un puesto en las semifinales, ¿no? La verdad bueno, está ahí, estaría luchando con Atlético San Cristóbal y sí, y Delfín. Y en este caso estaría con Delfines también, en caso de que hubiera un triple empate, el que quedaría fuera sería Atlético San Cristóbal y se clasificaría Delfines del Este, creo. Sí, Delfines es verdad, tienes tu razón, Delfines está por encima, tienen los mismos puntos, pero por el averaje y los goles está Delfines por arriba, en este caso por arriba, ¿no? Con lo cual, no se lo asegurarían, pero vamos, dependerían un poco de, bueno, a Atlántico le superarían, ¿no? Y dependerían un poco de los resultados de San Cristóbal y de Fines del Este, ¿no? Que tendrían que ganar o por lo menos empatar, en este caso, Atlético de San Cristóbal. Y luego, ¿qué más tenemos por ahí? Del Fines del Este, ya lo hemos dicho, ¿no? Que perdió con Pantoja. La verdad es que se complica un poco la vida, porque además tiene un encuentro bastante difícil con un Moca que ya no se juega nada. Y bueno, la verdad es que se mostró un equipo muy sólido, pero se le hizo muy largo el partido. Y luego, a ver, el desastre de San Francisco, ¿no? Que perdió 2-0 ante Jarabacoa. Sí, San Francisco. Digo desastre por la imagen, ¿no? Que está dando en el terreno de juego, ¿no? Otra derrota nueva, bueno, y la verdad es que a mí lo que yo más lamento de esta derrota no fue el resultado, porque el resultado era previsible, ¿no? Sino la imagen que se dio en el banquillo, simplemente con tres cambios posibles, un banquillo totalmente vacío y un equipo totalmente desarmado, ¿no? Y eso es lo peor de todo lo que está pasando aquí, ¿no? Sí, ellos hace un par de semanas cumplieron el objetivo de no bajar, ¿no? Y lo mejor que puede pasar allí a los amigos de San Francisco, ¿no? Y,
y el amigo Oliver es que se acabe ya la temporada, ¿no? Yo creo que, que ya llevaba un mes y una semana, un mes y dos semanas sin jugar. Y es lo que tú dices, ver la imagen, ¿no? Que al final son 15 jugadores y dices, pues nada. Y luego los problemas extradeportivos, ¿no? Aparte que tienen, con lo cual lo mejor que les puede pasar es eso, que se acabe un poco la temporada. Está claro. Luego tenemos la jornada número 11, la última, que ya ves tú lo estabas comentando, ¿no? El partido de Atlántico Jarabacoa, en la cual pues le va la vida a los dos, ¿no? Luego tenemos Atlético San Cristóbal Cibao, un partido que podía haber sido una auténtica final, y lo será para San Cristóbal, pero no para Cibao, porque San Cristóbal se tiene que jugar sí o sí, tiene que estar consciente de que la victoria para ellos es importantísima, porque tal como hemos dicho, un triple empate le dejaría fuera de la tabla clasificatoria, y sería una pena y una lástima de que un equipo que ha estado luchando desde la primera jornada en puestos de clasificación de la semifinal, pues se quedara en el último suspiro fuera de la misma, ¿no? Yo creo que el pueblo de San Cristóbal se merece una alegría, y qué mejor que este año, ¿no? También tenemos Atlético San Francisco contra Pantoja, ya ambos equipos ya no se juegan nada, porque Pantoja a un empate en tabla clasificatoria tampoco puede entrar, porque pierde por golaveraje. Moca Delfines del Este, pues los Delfines sí que van a ir a por todas, pero Moca ya perdió el último tren en ese partido ante Atlético San Cristóbal. Y hoy Barcelona Atlético, un partido de chichinabo, ¿no? Que no vale ni para uno ni para otro, nada más que para ambos equipos lavar un poquito más la imagen, ¿no? Sí, yo creo que ese último partido, bueno, el sumar, el ver si Barcelona Atlético consigue su primera victoria, ¿no? Consigue sumar sus primeros puntos. Y hoy es un poco lo mismo, lavar un poco la cara. El Atlántico Jarabacoa, lo que tú decías, o sea, va a ser un encuentro de mucha tensión, ¿no? Los dos equipos necesitan ganar para asegurarse la plaza. Además, Jarabacoa se está jugando también el segundo puesto, como habíamos dicho antes. Entonces, va a ser súper emocionante ese partido. Luego el Atlético San Cristóbal Cibao, ¿no? Yo creo que San Cristóbal ha hecho una temporada tremenda. Yo creo que sí se merecen el estar ahí. Yo creo que todo el, ya fuera de los fanatismos, ¿no? Todo el amante del fútbol dominicano, yo creo que espera ver a San Cristóbal en semifinales, ¿no? Porque se lo merecen. Y han hecho un buen trabajo. Luego lo que tú decías, el Delfines del Este Moca, Delfines del Este se lo juega todo, ¿no? O sea, tienen que ganar y no les queda de otra, o sea, es ganar sí o sí. Y Moca, bueno, no se juega nada ya. Y Atlético Pantoja contra Atlético San Francisco. Tengo dudas de la veraje, lo voy a buscar porque... Sí, no, está confirmado. Lo hemos está estado, confirmado, ¿no? Sí, lo hemos estado analizando y mirando esta mañana y Atlético Pantoja pierde por... Los empates los pierde por goladeraje y entonces es imposible, no tienen ninguna posibilidad en absoluto de coger y clasificar. Lo que de sí quedar segundo de la general. Claro, exacto. Lo que sí que tiene es la posibilidad de, a ver que te lo digo ahora, que se me había ido la tabla, de eso sí, meterse con 33 puntos y quedar segundo en la tabla clasificatoria, ¿no? Claro. Por lo cual, en la general. Por lo cual, ese empate ante La Vega, ahí sí que no tengo yo muy claro cómo está el golaveraje con La Vega en la tabla general, no lo tengo muy claro. Creo que La Vega ganó en el Félix Sánchez, eso me parece recordar que fue así en el primer partido en el partido de esta segunda vuelta, y en la primera no me acuerdo lo que hizo la verdad Pantoja con La Vega, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a quién tiene el chance para poder estar ahí en esa segunda posición, y si fuera Pantoja, pues fíjate tú, segundo y siendo campeón del trofeo de apertura, pues tendría más oportunidades para poder jugar la CFU, ¿no? En caso de que Cibao, sí, evidentemente ganara. Sí, no, o sea, es que prácticamente es lo que tú dices, en caso de que todo vaya según lo previsto, ¿no? Y al final Cibao salga campeón, que bueno, que al final se tiene que disputar, ¿no?
pero sí es verdad que a ver, un segundo, es que Atlético Pantoja tiene ganado también el averaje porque empató con Atlético Vega Real en casa. Ajá, y luego esta última jornada y luego en el Félix Sánchez ganó también 4-1. Con lo cual tiene la opción del segundo puesto, ¿no? Que está a 3 puntos. Perfecto. Entonces, tendría que perder Jarabacoa, ¿no? Que Jarabacoa, a ver cómo lo tiene. Jarabacoa les ganó. Jarabacoa les tiene ganado el averaje a ellos. Con lo cual a Jarabacoa le vale también el empate. Así que tendría que perder Jarabacoa y ellos ganar para poder asegurarse el segundo puesto que prácticamente los mete en la Copa del Caribe, ¿no? Siempre y cuando Cibao ganara, claro está. La competición. Efectivamente, se tiene que dar ese requerimiento, ¿no? Sí, está clarísimo. Pues, ¿tienes alguna puntualización más de última hora de esas que tú tienes apuntadas por ahí en tu agenda? Sí, o sea, hemos visto esta semana cómo nuestro jugador internacional, ¿no? Emi Peña, marcaba un gol en su liga, ¿no? Es que es poco habitual, pero de vez en cuando sí es verdad que suele tener una buena tanda anotadora en su liga e internacionalmente, porque es un tipo que llega mucho a pesar de ser defensa, ¿no? Luego, bueno, a pesar de que no nos pertenece, ¿no? Hemos visto como Junior Firpo también marcaba y hacía lo que parece ser un guiño, ¿no? a los dominicanos, muy parecido al guiño que hacían los jugadores de béisbol. Así que bueno, ha sido bastante interesante y comentado durante este fin de semana. Y luego Junior Martínez, que hemos visto que se ha lesionado con su equipo, esperamos que no sea nada grave y pueda seguir disputando y pueda seguir viniendo a la selección dominicana, ¿no? Y a partir de la próxima convocatoria veremos interrogantes, ¿no? Me comentan que bueno, que puede haber sorpresas en la convocatoria, así que veremos a ver cómo se da. Y luego que este miércoles estaremos atentos también porque la selección dominicana tiene un partido de entrenamiento, ¿no? Por así decirse, contra la selección de Cuba. Sí, la selección dominicana estará integrada por jugadores del patio, por jugadores locales. Imaginamos que habrá muchas pruebas, ¿no? Que al final el resultado tampoco sí será importante, pero tampoco dirá mucho, ¿no? Así que nada, lo comentaremos la semana que viene, Xavier. Pues así será. Te agradezco como siempre tu gentileza conmigo, con el programa, con los oyentes, y te emplazo para el próximo día lunes a analizar esa última jornada de la LDF. Luego evidentemente también analizaremos pues los partidos que vamos a tener con la selección absoluta ante Santa Lucía y ante Montserrat, y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias como siempre. Perfecto, muchas gracias a ti. Una última puntualización que se me olvidaba, y es que han convocado a Gabriel Núñez, que está en Independiente de la Liga del Salvador. Es un chico que ya ha estado anteriormente en categorías menores y veremos a ver qué nos puede aportar, ¿no? a la selección. Y nada, por mí ya ha sido un placer y como tú bien dices, pues nos veremos el lunes, ¿no? Me gustaría saludar a todos los amigos radio oyentes, ¿no? Que nos siguen. Pues muchísimas gracias, saludados quedan y hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego. Bye bye. Bueno, señores, y ahora sí, ya hemos tenido un programa dilatado en el día de hoy. Casi bien hemos rozado las 2 horas de programa, pero yo diría que ha sido un programa interesante y ameno, ¿no? Hemos estado hablando de todo un poco, ¿no? Para bueno, aprovechando la volantesa, ¿no? Como se dice en catalán. Lo dejamos aquí. Mañana a partir de las 8 p.m. estaremos de nuevo en sintonía para hablar de fútbol dominicano, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona, aquel que nos hace tilín en los corazones. Reciban un cordial saludo de este seguro servidor que les habló desde Puerto Plata, República Dominicana. Bye bye, hasta mañana. Muchas gracias por estar en sintonía.
levanten la mano y griten fuerte. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web.